Saludos, ¿qué tal están, familia? En esta ocasión vamos a hablar sobre una noticia que se ha posicionado desde hace unas buenas horas, y es que el dúo parisino conocido como Daft Punk acaba de confirmar su retiro, acaba de confirmar su separación, estremeciendo muchísimo a los fans. Uno de los nombres más importantes de la música electrónica de todos los tiempos ha comunicado el día de hoy la ruptura, así que bueno, vamos a conocer un poquito más los detalles. Pero antes de continuar, quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia, polémica y tendencia, así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full informado. Y es que veamos, efectivamente acaban de dar a conocer esta noticia con un enorme anuncio, y es que lo han hecho a lo grande y con muchísima originalidad a través de un video que dura poco más de 8 minutos titulado Epílogue, extraído de su película de 2006, Electroma, en el que uno de los dos miembros desaparece. Si bien es cierto, no se sabe si esto significa que su compañero continuará haciendo música en solitario, pero lo cierto es que se ha confirmado a través del publicista del dúo que Daft Punk se acaba de separar. En las redes sociales, varios usuarios están compartiendo cuáles fueron las mejores canciones de este dúo según su punto de vista, y evidentemente pues compartiendo muchísimos mensajes, porque recordemos que estas personalidades tienen más de 20 años juntos, o sea, estamos hablando de un dúo con bastante trayectoria, así que bueno, me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios, déjamelos por aquí abajito. Así que bueno, familia, espero de verdad les haya gustado muchísimo este video. Recuerda darle un buen like y déjame aquí abajito en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como @jesuscamposconzeta para que siempre estemos en contacto. Así que bueno, familia, ya sin más, nos estaremos viendo en un próximo video.